todas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, en la habitación, sabana de Omar Simpson y esto, los LEDs que se me han caído. Y nada, lo primero, perdón por no subir vídeo la semana pasada, pero es que la lié muchísimo la semana pasada, tuve estrés fisiológico. Y bueno, ahora ya estoy de vacaciones, no he visto una zapatilla de correr desde el día 25 de junio, obviamente. Y nada, la cuestión es que un día es que me caí al suelo, solo recuerdo levantarme tirado en el suelo con un pitido en la cabeza, bueno, con un show. Nada, la cuestión es que todo esto empezó después de ese debut, después del sábado, el primer debut del 1500 de la temporada. Nada, la cuestión es que fue brutal. Al día siguiente tuve una llamada, bueno, conversación de hacer algo que me hacía mucha ilusión y le puse muchas ganas. Y algo que insisto mucho, que es el descanso, pues yo esa semana no lo hice. Y nada, la cuestión es que el vídeo de hoy, lo que fue el último entrenamiento, que en verdad no fue el último entrenamiento, fue el antepenúltimo entrenamiento, porque esa misma semana competía. Nada, un vídeo yo creo que ha quedado de locos, o sea, pero muy de locos, yo creo que está muy bien. Y nada, la cuestión, como decía, nada, todo empezó el domingo. Pues bueno, ese proyecto, esa cosa de participar en eso, de poder formar parte, pues nada, la cuestión es que le puse muchas ganas, mucha ilusión, mucha pasión. Y nada, dormía 3-4 horas al día, más luego los entrenos, más luego estudiar para anatomía, más luego vídeos que a lo mejor hacía, más luego la marca, que también pues tengo cosillas por ahí, pues bueno, voy moviendo hilos, más luego por las tardes ayudaba a una amiga a estudiar. Bueno, fue un show que bueno, que al final pues mira, reventé. Luego el martes de esa misma semana, nada, hice gimnasio y bueno, pues que hice un mal movimiento, lo que sea, y otra vez, como el año pasado, se me cargaron las cervicales y me venía todo el dolor dentro de los ojos. Bueno, es que fue un auténtico desastre. Y nada, la cuestión es que bueno, pensaba que podía y quería editar el vídeo. Y me resultó muy difícil porque empecé a encontrar mal, muy cansado, tenía mucho sueño, es que durmiendo 3-4 horas al día, más luego encima venía afinando porque bajé la carga calórica. Bueno, es que total. Y nada, la cuestión es que ese mismo domingo teníamos la competición el viernes, al final no competí, y el domingo pues nada, solo recuerdo ir al baño. Y conforme me levanto la taza del váter, solo recuerdo tirado en el suelo, como Jesús, así en el suelo. Y nada, abrí los ojos, un pitido en mi cabeza, puntitos negros, se ve que me dio un bajón de tensión, y a raíz de ahí, pum. O sea, ya dije, hasta aquí, reventé, fue mi culpa, he aprendido de ello y ya está, experiencia. Así que nada, os dejo con el vídeo, que yo creo que está muy guay, y nada, pues nada, aprender. Y ahora pues nada, me queda una semanita de vacaciones y a seguir, que voy teniendo ganas, esa energía que tenía aquí menos, ahora ya, vamos, tengo ganas de ponerme la zapatilla ya. Pero en el siguiente vídeo, pues nada, os explicaré unas cositas también, que bueno, que también es que se ha acumulado todo. Así que nada, os dejo con el vídeo, que está muy guapo. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, hoy intro desde lo más alto, nada, último entrené de la temporada, y bueno, conmigo Dani Vázquez. Muy buenas. Artista pro, pero artista de verdad, dejo ahora Instagram. Y nada, la cuestión es que era sobre febrero, la noche de antes del Campeonato de España de Cross en Getafe. Me dijo, si quedas entre los tres primeros por equipos en el Cross, en el Campeonato de España, te hago un vídeo de locos. Y mira, aquí estamos, después 4 meses, ¿no? Sí, 4 meses después, no sé, 3 o 4, ni me he puesto a contarlos. Pues nada, vamos a hacer aquí unos planos chulos, y yo mientras voy entrenando, y él me va cogiendo ahí con el dron y virguerías, que vamos. Gracias, tío. No, hombre, nada, a tope. ¿Qué? Encantadísimo. Ahora está de exámenes, ¿no? Hace un día de locos, sí, así sí, que... Sí, ha salido día bueno. Y nada, la cuestión, artista pro, ¿cómo lleva los exámenes? De lujo. De lujo. Hay que... Está improvisando, esto es improvisación total. O sea, estamos aquí y... Según es el mejor... Sí, bueno, a ver, mejor, sí. Ya está perdiendo el tiempo aquí conmigo, bueno. Ya, final... nada, pero tampoco. que me lo hace gratis, que esto también... Hombre, es mi vecino. Eso no lo has dicho, Bueno, vamos a ver si entrenamos un poquito y que vaya calibrando el dron y vamos al lío, Muy bien. Venga, ahí va.
look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Bueno, ¿qué? Buen entreno, ¿no? Hemos acabado la faena. Hostia. Lo tengo reventado a Chaume. De hacer planos. Pero ojo, todo bien. Yo lo que he hecho ha sido un circuitillo, pues eso, de unos 3 kilómetros, iba pasando y él, pues, sale ahí con el dron, ahí no, con la camarita, ahí con la foto. Y yo ahí a mi entreno, pero madre mía. Iba corriendo de un lado para otro y digo, este tío se está dejando la vida aquí. Campeón del mundo, le grabo un videoclip. Pero bueno, nada, no está mal, ¿eh? Está bien, muy bien. Hay que ir para allá, creo. No sabemos ni dónde tenemos el coche ya. Así que, buen plano, lo prometido es deuda. Ay, esperamos que os guste. Último entreno de la temporada ya, que lo estaba medio deseando, pero bueno. Yo ya te dejo a ti y ya luego yo sigo ya. Yo me voy de vacaciones, chaume. Yo voy contigo, yo quiero vacaciones ya. Gracias, Dani. Enorme, tío. Grande, chaume. Y cuando dije se juntó todo, es que se juntó todo. No pude ni despedir el vídeo. Así que ojo al de la semana que viene, que para mí muy interesante. Y nada, como suele decir yo, llámame.